Saludos amigos, bienvenidos a Hay que Decirlo con este su anfitrión Jorge Incerni. Gracias por estar en sintonía con nosotros tan tempranito en la mañana para tener un día de mucha productividad, Si cuando nos levantamos temprano y empezamos a hacer nuestro, nuestros quehaceres, a trabajar tempranito, el día promete ser bien, bien positivo. Un saludo especial para todos los que nos acompañan en Liberty, Canal 27. Claro te veis su sistema de transmisión en el canal 26. A todos los amigos de Tiva TV en el canal 8 con todos los puntos y todos los canales que nos repiten a través de toda la isla de Puerto Rico. Recuerde que para sintonizarlo necesita la antena pequeña en su casa y según la región donde usted viva, va al canal 8 y empieza a buscar por ahí y va a lograr sintonizar nuestro programa en cualquier parte de la isla. De hecho, recibo textos continuamente de personas que nos ven en... El en el 8.1.2.3, 18.2, 33, muchos canales. Ahí puede estar en sintonía con nosotros. Y para aquellos que tienen teléfono inteligente y que tienen Facebook, ambas cosas, pues mire, bien sencillo. En su Facebook, ponga Activa TV, eh, coge el app nuestro, y ahí cada vez que usted lo presione, vamos a salir en vivo, no solamente este programa, sino la programación de nosotros, 24 horas al día. La puede acceder desde cualquier parte donde usted se encuentre, que tenga su teléfono y tenga acceso a Facebook. Y vamos a estar en vivo las 24 horas del día. Y a los amigos del Internet en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y los que están fuera, saludo especial a los amigos que siempre nos acompañan en Canadá, Alemania, Brasil, España, México, Uruguay, que son las personas que nos escriben continuamente. Sobrepasan el medio millón de personas en ese Internet. Eh, diariamente y se lo agradecemos muchísimo aquí en Puerto Rico para compartir desde Puerto Rico con todos ustedes en sus respectivos países la información que siempre tenemos en nuestro programa de hay que decirlo. Como ustedes saben, los lunes, miércoles y viernes hablo temas de salud. Los martes pues hablamos de ética, de situaciones financieras, instituciones financieras, eh, todo lo relacionado con ese mundo que no quita. Que cualquiera de ustedes me puede enviar un mensaje de texto como de costumbre al 787-599-9188 y con mucho gusto habré de atender su pregunta y reclamo con el panel si es que ellos tienen la información para contestarla. Pero siéntase en confianza de escribirme, no llamadas por favor, al 787-599-9188. Y los jueves tengo el panel legal que tengo... A los licenciados que nos acompañan, donde ahí discutimos los distintos temas que le preocupan a ustedes en cuanto a situaciones personales o de negocios que estén relacionadas con las leyes de Puerto Rico y leyes federales. Pues las discutimos aquí, tratamos de darle la información básica para que usted pueda encarrilar su proceso y tome las determinaciones necesarias. Eso es todos los jueves. Recuerden, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la mañana, temas de salud. Martes. Temas de finanza y ética. Jueves, temas legales. El programa está en vivo ahora mismo. Estoy en vivo a las 6 de la mañana, pero el programa se repite esta noche a las 7. ¿Por qué lo repetimos? Es a petición de ustedes mismos. Mucha información que damos temprano en la mañana. Hay personas que las quieren, la escuchan y la quieren compartir con otros eh, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo que no lo pudieron ver y. Nos han pedido que repitamos el programa y lo hacemos a las 7 de la noche en su totalidad para que puedan recibir la información que aquí habremos de dar por las próximas dos horas. Y también pues tenemos el programa por la noche de 10 a 12 de la noche también, donde también podrán ver uno de nuestros programas. Esa es la idea de las repeticiones porque no todo el mundo está disponible en el mismo horario, obviamente por razones lógicas. Están en distintos horarios pues cada uno puede ver, participar y disfrutar de la información que aquí divulgamos. En el día de hoy, eh, vamos a tener nuestro panel, como le dije, vamos a estar hablando de asuntos legales, eh, perdónenme, financieros. Eh, ya me están llegando mensajes de texto. De financieros eh, y de ética. Uh, ética hoy es. Como que esa palabra suena bien importante. No puedo comenzar sin. Voy a hacer un comentario sobre la situación que tuvimos en Puerto Rico ayer en la tarde, muy lamentable y mucho más lamentable de lo que muchas personas puedan estar pensando. Y es la imagen que estamos enviando al resto del mundo. Eh, los disturbios, no, no el paro nacional, el paro nacional corrió tranquilo, hicieron sus expresiones, eh, lo que sucedió posterior a eso, es lo que nosotros no le podemos dar cabida. Y lamentablemente... Eso es lo que corren en las redes sociales, eso es lo que hace titulares en otras partes fuera de Puerto Rico, los disturbios que hubo. Y es bien lamentable porque yo sé, y yo no tengo duda ninguna, ninguna, que el 99.9% de los puertorriqueños repudia eso eh, y estamos todos de acuerdo en que todos queremos lo mejor para Puerto Rico. Yo puedo pensar de una manera, usted puede pensar de otra, pero eso no quita que no pueda haber una comunicación. Y si nuestros pensamientos son reales y están basados en fundamentos reales, no en supuestos, no en supuestos, basados en reales, yo creo que si establecemos una comunicación ambos, de ahí vamos a llegar a un acuerdo, va a aflorar una verdad que ambos vamos a poder defender, tanto usted como yo, si hay esa comunicación. Y yo creo que eso es lo que nos falta, que, que haya una comunicación desinteresada en el sentido que no sea para defender lo mío y lo tuyo que se chave. No, tiene que ser Team Puerto Rico. Este, si nosotros en Puerto Rico estuviéramos actuando ahora mismo, como hizo nuestro famoso equipo eh, de Puerto Rico en el béisbol, Team Puerto Rico, les garantizo que las cosas estarían muy distintas, porque no es lo mismo tener y estar discutiendo, estar exigiendo. Eh, los derechos que tenemos, que vemos que se nos desvanecen en algunas circunstancias, cuando lo hacemos todos juntos, con unidad de propósito, con una visión clara, con una manifestación honesta, no es lo mismo que cuando lo hacemos tirando piedras, rompiendo cristales, eh, causando los daños que se causaron ayer, que no los voy a repetir porque yo creo que en la tarde de ayer y en lo que resta el día de hoy van a recibir mucha información sobre eso. Y pues aquí. En, hay que decirlo, nuestro reclamo no es evaluar la tirada de piedra y la, los que rompieron los cristales, que lo condenamos definitivamente, eh, pero es ver si podemos llegar a un diálogo. Podemos llegar a un diálogo. Yo dije hace, no recuerdo cuándo fue, la semana pasada, que la gente está protestando, que si me están quitando derechos, y vuelvo a hacer el mismo comentario, el mismo ejemplo que usé en aquel entonces, quiero repetirlo en este momento que a veces nosotros nos quejamos defendiendo nuestros derechos y a mí no me los quita nadie. Pero tenemos una, una, una situación fiscal que es real. O sea, esto no es, no es de Disney. No es inventada por nosotros, no es inventada por nadie. Es una, que, una, una situación que está ahí. Que si es la hora de echar culpa, eh, puedes echar todas las culpas que tú quieras, pero las culpas echarlas en este momento no resuelven la situación. No es que no busquemos de dónde viene. Claro que hay que buscarlo. Claro que tenemos el derecho de saber, pero hay que poner las cosas en su contexto. Y en este momento es como salvamos a Puerto Rico. Muchas personas, y yo he tenido conversaciones con varios que dicen, no, 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 yo quiero que me defiendan mis derechos. Y el bono ese que yo he acumulado, que gano en las navidades, me dan mil y pico, dos mil y pico de dólares. Y me dan 900 dólares para la tarjeta de salud o 500 dólares mensuales, eso no me lo puede quitar nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, pero fíjate qué cosa. Eh, la situación fiscal que tenemos que está clara, establecida y mira y la comparte todo el mundo de una manera u otra. Los propagandistas no, porque el propósito es crear inestabilidad bajo el concepto de poca información al pueblo. Pero la realidad es que si le dejamos a todo el mundo los derechos adquiridos, que no cuestionamos eh, que los hayan logrado y sean meritorios, no lo cuestionamos, tenemos que despedir a 40 o 45 mil personas. Y tú me dirías, bueno, eso es problema de ustedes, claro. Si te garantizo que todo lo que tú has adquirido hasta ahora permanece ahí. Pero sin esos 40 o 45 mil personas que hay que despedir, que hay un hijo tuyo, que hay el vecino, que hay el familiar, tú estás dispuesto. Pregunta sencilla. Tú estás dispuesto con todos esos beneficios que tú has recibido, integrarlos a tu familia y mantenerlos. ¿Verdad que no sería justo? Pues entonces nosotros tenemos que buscar un happy, lo que se dice un happy medium, una manera en que todos, todos podamos seguir viviendo en nuestra isla, ayudando a que nuestra isla se reponga, porque lo vamos a hacer. Yo no tengo duda que aquí en Puerto Rico funciona, no solamente en el béisbol, funciona en todas las fases de la vida en este país. Nosotros nos vamos a reponer y en su momento dado, si las circunstancias así lo ameritan y la economía está de la manera que es requerida, pues vamos recibiendo nuevamente todos esos beneficios. Pero mire, el cambio vino para siempre. La historia ya se está escribiendo este, y son realidades con las que tenemos que trabajar. Lo de la Junta, nuestra condición de, de gobierno, pues permite que venga una Junta y nos dicta a nosotros. Eh, Aumentos en luz, aumentos en agua, matrículas en las universidades, cortes en las universidades, en las lo permite todo. Y nosotros lo mucho que podemos hacer es tratar de negociar para que el impacto no sea tal vez tan grande como ellos piensan eh, que debe ser. Eh, hasta ahí podemos llegar. No podemos hacer nada más. Nada más. Nuestro estatus colonial. Y no estoy hablando de partidos políticos. Estoy hablando de realidades. Este, porque si fuera distinto, lo resolvíamos aquí sin tener que tener la junta. Y las decisiones tal vez serían parecidas a las actuales o distintas. No se sé, desconozco. Pero a lo mejor sería del agrado de, de algunos sectores, aunque de otros no. Pero la realidad es que no podemos. La realidad es que tenemos las manos atadas. Y ahí hoy comienza un periodo bien crítico. Se acabó el que la los bonistas pudieran demandar a Puerto Rico hasta noche a las 12 de la noche ya a partir de hoy eh, con la ley promesa pues habían logrado detenerlo pero a partir de hoy ya lo pueden hacer vamos a entrar en un, pana, un panorama económico financiero y legal muy distinto al que tenemos en este momento vamos a ver cómo nos va pero sí le hago le, les pido encarecidamente que vamos a trabajar como el Team Puerto Rico yo creo que la capacidad intelectual, el deseo en el corazón verdaderamente de solucionar las situaciones de nuestro país, le pertenece a todos y cada uno. Nadie tiene la exclusividad, ni el gobierno que está en el poder, ni la legislatura, ni las uniones. Todos, todos tenemos un pedazo de eso en nuestro corazón. Lo que nos falta es que tratar de unir, tratarnos, lograrlo, unir nuestros ideales, nuestros principios por el bien común del Team Puerto Rico. No tienes que dejar de ser lo que eres, no tienes que poner a un lado tus sentimientos, no vas a ser un de patria, ¿no? ninguno de estos asuntos. Tu interés verdaderamente es que nuestra patria eche para adelante y lo tenemos que hacer todos juntos. No puede ser un grupo nada más peleando contra la Junta y lo que establezca el Congreso, pero también peleando con los locales, con las exigencias, que saben que, saben que no está en las manos del gobierno, sino en las manos de una Junta. Le pido a todos y cada uno de ustedes, ese, ese es mi sentir, ese es mi sentir. Eh, y pues, con algunas de las cosas que, que el paro nacional llevaba ayer, puedo estar de acuerdo. Eh, pero lamentablemente lo que recordaremos son los incidentes de los encapuchados, que no logro entenderlo porque hay una ley que lo prohíbe, pero aquí aparentemente no se lee bien la ley. Voy a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.